Bueno, pues parece que estamos aquí por fin con el capítulo número 2 de Final Fantasy XV. Ya tenía ganas de continuarlo, lo que pasa es que he estado esperando a unas ciertas cosas. Pero bueno, voy a continuar jugando Final Fantasy XV después de lo que me ha costado conseguir que el Streamlabs OBS me grabe y me permita streamear las dos cosas al mismo tiempo. Un programa haciendo multitasking. Chavales, estamos en el puto siglo XXI. Una cosa, lo que no veas tú lo que me ha costado. Con una 1080, ¿vale? Este juego me está yendo a 60 FPS. Ahí, ahí, ¿eh? ¿Eh? A 2K. ¿Qué dices tú? Joder. Y le he tenido que bajar cosas, que es lo maravilloso. Sombras y luces, historias. Le he tenido que bajar cosas. ¿Podría haberlo puesto a 1080? Sí. No me sale de los huevos. Y ya está. Por cierto, alguien me dijo en el capítulo 1, que lo vi en los comentarios, ¿vale? Para que veáis que me leo los comentarios de los vídeos. Que lo pusiera en japonés, que es mucho más épico. Hay un problema. Y es que con el japonés hay un problema en YouTube. O escuché hace mucho tiempo. No sé si seguirá ocurriendo así. Pero parece ser que cuando detectan el sonido de la voz del idioma japonés, pues como que son muy dados a, ¿sabes? Ay, meterte la puntita. Entonces, por si acaso, prefiero evitarlo, ¿vale? Mira, de hecho estoy viendo ahora el juego a 60 clavados. Porque ahora mismo está 60, 61, bueno, por ahí anda. Pero bueno, el caso, vamos a continuar con el episodio número 2, ¿vale? También estamos en Twitch a la vez. Fíjate tú qué cosas, pero bueno, si lo estáis viendo en YouTube, ya no estaré en Twitch. O sí, pero con otra cosa, quién sabe. En fin, vamos a continuar con nuestro amigo Noctis. ¿Vale? Yo lo veo muy bien ahora. ¡Hola! Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Voy a hacer lo mismo de siempre, ¿vale? Me quito las gafas y a tomar por culo. Ok, ¿qué es lo que me ha dado? El icono del mapa indica el restaurante local, ¿vale? Donde puedo recibir información hablando con el encargado. Russian pawpaw won't do you no good. Russian pawpaw, pawpaw. Whoa, they got Ebony out here. Oh, Ignis is gonna flip. Wait, what's a gill? ¿Tú de verdad arreglas coches? Porque, hija mía. O sea, quiero decir que igual se han pasado un poco, ¿no? A tomar por culo. Basta, basta. Vámonos. No me acuerdo muy bien de los controles. No sé qué como. Ah. Hostia, espérate. ¿Qué es esto? Ah, para los objetos. Ok. De momento no puedo hacer mucho. Ok. Hola, ¿qué hace? Uy, va. Perdón, que te salto. Esto es una de las cosas que ya vi y que no entiendo. ¿Por qué el botón de acción es el mismo que el del salto? No sé. Podría cambiarlo, pero bueno. I got a feeling our money's no good here, Noct. Bet you Ignis came prepared, though. Let's ask him. Enough for room and board. Estupendo. ¿Hay algo que podamos hacer? A ver. Pon a punto tu vehículo en Homehead. Si quieres una revisión completa, voy a quitar el puntero, por cierto, porque lo estoy viendo ahora. Pásate por nuestro taller y dejaremos tu máquina como nueva. Any noteworthy news? Podemos interactuar con cosillas, ¿vale? Bueno, al menos cosas para leer. Algo aquí así. Joder, qué susto. A ver. Los guiles son la moneda de uso común. En todos los Final Fantasy. En todos. Por cierto, sí, vais a decir que estoy muy cerca, que solo se me ve la frente. Da igual. No pasa nada, ¿vale? O sea, pongo esto así. Y ya está. Tampoco hay mucho que ver. Así que. Completa batidas de caza y vende los objetos que encuentres
tengas al derrotar enemigos para no quedarte sin guiles. ¡Claro! Pasa, compañero. Te juro que estoy... ¡Hostia! No encontraba el puto menú. A ver qué tienes para comprar. Voy a hacer una cosa, de hecho. Para que al menos me veáis un poco más. Poción, ultrapoción... A ver, por leer las descripciones un poco. Bebida energética. Claro, un monster de toda la vida. Un monster te recupera vida. O te la quita. Pero bueno. Bebida energética... dotada de propiedades curativas. Gracias a los dones mágicos de Noctis, restablece la mitad de la bit. Bebida energética de buena calidad, dotada de propiedades curativas, gracias a los dones mágicos de Noctis, recura toda la bit. ¿Ok? Vale, sí, un poco... cola de fénix... Vale, de estas tengo dos, tengo pociones normales, tengo un elixir... Tiene que... De propiedades especiales gracias a las artes mágicas de Noctis, restablece la vid y los puntos místicos, que no mágicos, místicos. Ok. Y un antídoto y listo. Ok. Nada. We've expended the last of our funds on the repairs. I suggest we confer with Cindy. Broken down and flat broke. Bancarrota real. Insult to injury. Old man's in for both after charging us that much. ¿Por qué se me ha abierto el mapa? Y quiero decir. Okay. Yeah. A ver. Utensilios de cocina ideales para acampadas. Si no encuentras lo que busca, avísenos. Hey, let's see what they've got for sale. We've already brought everything we need. Lo mismo. Ok. Vale, estoy viendo el cuadrado, ¿no? El... en el taller de... puedes poner a punto el regalia. Ok, pero quería hablar con esta mujer. La señora mecánica de no sé qué. Porque... ¡Ey, joder! Oye, tú, escucha. She ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Pues mira, verás. Ok, ahí me estás mandando. Pedir un préstamo. Que decida a los demás. Regatear el precio. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Boy! Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Okay. Well, so much for finding an easy way out. Thanks a lot, Papa. Papa? Hola, Santiago Mauricio. You know? Has obtenido... 10 PH. Ok. Los puntos de habilidad o PH se utilizan para desarrollar las aptitudes de Noctis y sus compañeros. Accede a habilidades en el menú principal para obtener nuevas técnicas. Ok. Vale, a ver. Vamos a tener aquí a lo RPG, como si esto no lo fuera. Vale, el grupo puede aprender habilidades de gran utilidad durante el viaje. Estas técnicas especiales se adquieren con puntos de habilidad, PH. Ok. Los puntos de habilidad se obtienen al subir de nivel, cumplir misiones y acciones tácticas. O ganarse la simpatía de los compañeros siguiendo la opción...
que más les impresiona en las conversaciones entre... Entre otras formas, ¿eh? No había visto. Hola, Santiago Mauricio, gracias por el follow. Bienvenido, ¿qué tal? Estoy grabando a la vez que estoy en stream. Bueno, es que tengo aquí la cámara. Estoy acostumbrado a tenerla al otro lado, pero bueno. Hola, ¿qué hace? Vamos a ver. Entonces... Vale, vamos a ver. Hostia, es que como cada cosa está en un sitio distinto de la pantalla y cada vez cada cosa es más grande, más pequeña. Vale, esto no es nada. Aquí, correcto. Tras un ataque con... Con salto de... Da un nuevo brinco en el aire. Y acomete otra vez con tal más B. A costa de con una espada o lanza. Joder, que no me entero, tú. ¡Ay, no me entero, güey! Esquiva el ataque enemigo sin consumir PM cuando se pulsa X. X. Importante. Justo antes de recibir... Aumenta el daño al ejecutar una sucesión de golpes. Hostia, hay muchas habilidades, ¿eh? Esto va a haber que mirarlo tranquilamente. De hecho, estoy pensando que para los próximos episodios voy a quitar la cámara. Más que nada porque es que si no esto va a ser un cachondeo de cojones. Pero bueno. Reduce el coste de puntos de edad al usar la guarda. Vale. Vamos a castar aquí. ¿Quieres aprender esta habilidad por 10? Justamente 10. Pues vale. Y se me desbloquean más. Al menos el árbol parece grande, ¿vale? O sea, importante. Aumenta el daño al ejecutar una sucesión de golpes sin ser golpeado. Está bien. Así. But don't go running around after dark. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here, this ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Yo sigo diciendo que de verdad llevas demasiada poca ropa para esto, ¿vale? A ver, espérate. Pa-pa-pa. Misiones, vamos a ver aquí exactamente. Consulta la lista de las misiones activas y las ya completadas. También puedes seleccionar cuál quieres que se muestre en el mapa. Ok. Y esto, a ver. El príncipe Noctis y sus compañeros viajan en dirección al protectorado de... ¿Acordo? No sé. Donde el heredero habrá de contraer matrimonio. Por desgracia, el motor del tatata se ha gripado y la factura de las reparaciones ha vaciado las arcas del grupo, que ahora deberá ganarse la vida a la manera plebeya. Me cago en la puta lo que me está costando leer esta puta letra. Ay, Dios mío. Ok, pero... Entonces... Para allá. Ok. Let's hit it. Hurry it up, pronto. There in a jiffy. Dios. No, que esto es... Looks like we found our first targets. Ready, knocked. A ver. Que no me acuerdo ni de los controles, ¿sabes? El indicador de amenaza que se muestra en la parte superior señala que hay enemigos. Vale, joder. Y cambiar de arma. You got all those arms at your disposal. Use them. Don't wear yourself out like that. Take cover and rest up. Joder, me estoy equivocando. Cuando los PM se agotan, Noctis queda en estado de desánime. Pronto, wake up. Yes, sir. Never fear. Pronto's here. Hey.
No me he enterado ni de qué he hecho. Joder. La Virgen Santa. Es que no me acuerdo del combate. No sé, hace cosas extrañas esto. Me ha salido ahí el Nvidia Spirit. Ok. Y ya está. Bueno. Vamos para allá. Vámonos, átomos. Bien. Vale. Gonna know what hit him. Let's do this. A ver, que sí, pesad. Voltereta y guardia. Haven't you ever heard? The best offense is a good defense. Excuse me. Forget that. Joder. Outstanding. No. Yep. Good. Problems? Nothing wanting your attention. I'll play it by ear. Good. Joder. Where'd you learn that one, Nox? Yes. Espérate. Pronto. What can I say? Woof. All right, we'll be done in no time. Dios, no te creas que no estoy. A ver, el uno es, vale, soy yo el que estoy peor, pero no pasa nada, porque hacemos una de. So, Mientras esté fuera de combate, me recupero. And before you know it, lover boy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. Me tengo que acostumbrar un poco todavía al combate, es que no. Pero bueno. Ah, a ver, se ve bonito. De momento se ve bastante bonito esto. A ver. Que sí, joder, con los tutoriales. No parece muy grande el mapa, ¿no? ¿O es cosa mía? Porque solo en este rato ya he recorrido de aquí, ¿no? Es aquí. O sea, quiero decir, no he recorrido mucha distancia y estoy, ¿sabes? NP. Madre mía. Joder, Noctis, ¿qué quieres? Almost there. Give it your all. RB. Hey, now. One strike to catch him off. Vale, ahora sí. Coño. He
suave. Farewell. You're on fire today. Nice. Estupendo. Vale, vale, ya me. No. Coño. Who could this be? Claro que sí. Hello. Hey, it's Cindy. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, cause I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off. And we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack. Oh, got it. We'll take a look. Okay. Pues ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿verdad? So, what did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Madre mía. ¿Y esta música tan épica para este, no sé, para buscar un señor? Madre mía. Aparcamiento. ¿Para venir con el coche? A ver, vamos a dar la vuelta. Quita, hombre. Uy, no. A ver. O... ¿por aquí? A ver, la marca está ahí, pero digo yo que habrá que entrar por, o por delante, quizá. ¡Vaya! No me lo esperaba, fíjate tú. A ver, quiero ver si puedo interactuar con cosas, para ver si puedo coger cosas por ahí, por el suelo. Es que hay veces que veo cosas que brillan. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. Joder, compañero, acabamos de dejar el coche hace literalmente 5 putos minutos. No me seas pesado. What's this? A ver, vamos a ver. Presa, bicornio. Posiblemente mutante. Estupendo, siempre me ha gustado. Alias Rubicornio. Descripción, cuernos rojos, extremadamente agresivo, vamos, información adicional, avistados detrás de la zona, joder, espera, avistados, ¿qué cojones por aquí? ¿Dofueno? No sé. ¡Hostia! Get out of here. You okay? We are now. Spoke too soon. I'm going all out. Just don't get too carried away. Vamos, hombre. Claro. Hostia, no me lo creo. Ran over here as fast as I could. What? Never asked you to. Don't be like that. Hostia, hijo de puta. Let's wrap up this rumble. Let's meet. Holy shit, hombre. You're mine. Bien. El líder del grupo entra en estado de agonía cuando su vitalidad se agota, lo que le impide. Que sí. Joder.
Wouldn't expect any less from you. Good. Joder, qué tenso. Cago en mi puta. Hey, what about the shack over there? Me han puesto fino, ¿eh? No es por nada. Vale, hay que ir para allá. Joder, me tengo que acostumbrar al combate, porque es que ahora mismo solo sé hacer esto y ya está. Me tengo que acostumbrar un poquito. Joder, tú. En un sitio cerrado es un poco jodido. Hostia, un coche. Hay coches moviéndose, pero no suenan. Adiós. Para allá. Pues vamos. ¡Pues claro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Por qué no? Nos han atacado los perros. Vamos a ir a otra casa. A ver si nos atacan. Joder, tranquilo, hombre. ¿Qué? What are we looking at? This creature is known as a saber tusk. A ver. Los aliados proponen ocasiones tácticas para afrontar las batallas según sus instrucciones y mantén pulsado y cuando veas la marca sobre Vale, déjame que. It skews prey. Its tusks extracting. Joder. Comfort of burrows. That's heartless. Vale. Ahí tengo los. Okay. Yeah. Don't think. No holding back. No! What? That's crossing the line. My hand slipped. Holy smile for the camera now. Count on it. Cowen, put it out. Yeah! Quita coño! Colgate y recupérate porque joder, como me han puesto tú. Venga, pelead vosotros un poco. Hola, el Raulazo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ya está. Y ellos lo han hecho todo. ¡Joder! ¡Tu madre, cabrón! ¡Hostia puta! The man of the hour. Dave, right? Been looking for you. And didn't mean to cause y'all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell, but couldn't finish the job. Still one mean mutt about. Well, y'all don't look much like hunters, but what do you say? Put that puppy to rest for me? Joder. Pedir una recompensa, claro. Nos ha jodido. Sure, we'll do it. For the right price. You all got guts, that's for sure. Let me tell you. No, nos ha jodido. Gratis. Bien, mágico. For a second, I thought you were gonna forget to ask for cash. El trabajo fácil. Facilísimo, claro. Yo me cuelgo, y yo espero a que los demás los maten. Has obtenido 2 puntos de habilidad. Estupendo. Bien, bien, bien. Busca la presa. Joder. Joder, joder. Claro, ¿esto? Moneda antigua. Ok. Es lo primero así que veo que puedo recoger del suelo. O sea que supongo que habrá más cosas. Pero no las he visto. Posiblemente. It would be wise to rest up before we set out. Vale, tío, no te... Joder, esto, ¿sabes? Viene como un mafioso, me viene por la espalda. Hay que descansar. Hostia, joder, vamos, descanso de lo que tú me digas, no te preocupes. Debes prepararte bien para las próximas batallas. Busca un santuario y acampa para pasar la noche. Al hacerlo,
Se asimilará a la experiencia. ¿What? Se asimilará a la experiencia. ¿Disculpa? Y los personajes subirán de nivel. Además de recibir estados beneficiosos gracias a los alimentos. Ok. ¡Claro! A sentir. In that case, let's find a spot to make camp. The hunters are really out in full force around here, huh? So they're the new Crown's Guard or something? Similar, though technically a civilian outfit. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Crown's Guard outfits? Be worse not to. They made them especially for us. Even got a sweet insignia on them. In the Crown's Guard, your attire identifies you. So wear it with pride. Ya entro por mirar a ver si veo cosas que llevarme. Algo que mangonear, ¿no? A ver, entonces, ¿dónde coño tenemos que ir ahora? Porque si queréis ir a un sitio para acampar, ¿dónde coño se supone que...? No, no me habéis puesto una marca, ¿verdad? No me lo habéis puesto fácil. No me lo queréis poner fácil, hijos de puta. A ver, vamos a ver. Aquí, al mapa, vamos a ver. No, este es el tío este. O sea, simplemente tengo que buscar un sitio yo por mi cuenta, así a lo loco. ¡A lo loco! Aquí es de donde vengo. Pues tiene pinta un poco, ¿no? Pero tío, me ha cogido del brazo ahí un... A dormir. Y tú, joder, vale, tío. ¿Sabes? No puedes decir las cosas con un poquito de tacto. Buscar un santuario, ¿dónde coño? Busca un santuario. It's only so far a man can walk. Our Crown City upbringing didn't prepare us for this. Pretend you're walking to the car. Es que estoy mirando a ver por dónde. A ver. Pa pa pa. Ah, sí, accedo al mapa directamente. Ok. ¿Es esto? Punto de recolección. No, esto es para coger cosas. Aparcamiento. Aquí es donde está el pavo este. Coño, lo suyo hubiera sido que me lo hubieran puesto fácil. Voy a decir, hubieran ponido fácil. Porque soy un genio de la gramática y la lingüística. Una cosa loquísima. Necesito un santuario. ¿Dónde coño busco yo ahora un santuario, chico? Aquí para picar. Bueno, al menos te marca las cosas en el mapa, pero esto puede ser un poco locura. ¿Quieres volver? No. Lo que quiero es encontrar un santuario. ¿Qué me habéis dicho que busque? No sé. Acampa en un santuario. Bien, gracias. Gracias por la info. ¿Qué suena? No sé, vamos a ir por aquí. A ver si... ¿Hay algo por aquí? Esto parece un sitio plano, ¿no? Si puedo subir por algún sitio. No, 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 no quiero saber nada de vosotros. Tranqui, tranqui. No tengáis prisa. No tengáis prisa por pelear. ¿Por aquí se sube? Man, it's hot. Then lose the jacket. Ok, gracias amigo, ¿eh? Eres un buen amigo, sí señor. No parece que...
Digo, a lo mejor se puede subir por ahí. Mira la música, qué mal rollo, ¿no? Illuminate. You're such a nerd. Ah, que llevan linternas. Ok. Es que parecía esto, ¿sabes? Da la sensación como que es ahí un... Pero yo qué sé. No parece. O por aquí hay algún camino. Es que no sé, lo veo ahí plano. No room for error. Eyes peeled, mouth closed. Joder, qué pesado soy. You rang? Gracias, hombre. Okay. ¡Quita, hombre! ¡Joder! Coño de la madre. Pronto, wake up. Bueno, pues nada. Joder. How are we? Getting by. Ignis! My pleasure. Feisty little devils. Coño, no sé. No! ¡Quita, hombre! Biggie, look out. Your time is come. Yeah, that's a Riggy. No surprise. Joder. You're mine. Joder. We're here to support you in times of need. Whatever we do without you. Right there. Ta 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 ta. Creo que la estoy liando un poco. What's the idea? Apologies. The hell you do? Come on. Joder. Save it. Me están poniendo a caldo. La 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 la. Venga, ya está. No voy a usar consumible. Muérete. Coño, no quiero esta pelea. Venga, ya está. Joder, tú, qué pesadez. La hostia puta. Que sí, que sí. Cargar último punto, no te preocupes. Quiero encontrar el puto santuario, por favor, gracias. Hostia. ¡Luna Freya! Madre mía, qué susto. Vaya tela. Vaya telita.
Joder, me sale un suscriptor de YouTube. Ok. Por alguna extraña razón. Sí, bueno, no sé si ha sonado, pero bueno. A ver, tengo que acostumbrarme un poco porque es que son muchas cosas. Y hace mucho que no juego un JRPG. Y menos esto. La verdad. Pero bueno. A ver, que entonces queréis ir a descansar. Bien. ¿Me explicáis dónde cojones? Es que da un mal rato. Que sí, José. No te preocupes. Claro que sí, campeón. In that case, let's find a spot to make camp. The hunters are really out in full force around here, huh? So they're the new Crown's Guard or something? Similar, though technically a civilian outfit. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Crown's Guard outfits? Be worse not to. They made them especially for us. Even got a sweet insignia on them. In the Crown's Guard, you're a tie. Identifies you. Joder, ¿en serio? So wear it with pride. Let's clean them up quick. Remember, just easy as they come. No one hit him. Venga, hombre. My hero. Ya. Tan loco, tío. This sounds like you're having fun. No sé, es que supongo que por aquí. Pero es que estás. A ver. ¿Es ahí, en serio? ¿Esa era la marca? Ahora me atropellan, pum, y se acaba el juego. No puedes nunca volver. ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Ok. Pues sí, era esta la marca. Espérate. Parece un sitio bonito, ¿verdad? Me gusta mirar primero por si acaso. Joder, con los soniditos. Bueno, pues venga, vamos a descansar. No sé por qué no creí que fuera este el sitio, no sé. Quizá porque soy imbécil. Shall we camp here? Venga. Acampa los santuarios para que los personajes suban de nivel con la experiencia acumulada y obtengan estados beneficiosos gracias a los platos de Ignis. Ok, Ignis. A ver, acampar, adiestrarse. Acampar. No entiendo la diferencia. Ok. Tiritirín. Vale. Esto es que me han puesto un santuario nuevo. Claro que sí. En un santuario clavando... Supuestamente un santuario es un sitio sagrado, pero... Ok, da igual. Dios, qué... porno erótico ha sido eso. Madre mía. Va a panda de canis, tú. De verdad. Vaya banda de canis. A ver, vamos a ver. Ignis cocina con los víveres disponibles cuando el grupo acampa. La variedad de platos será mayor a medida que aprenda nuevas recetas. Los platos de Ignis además pueden reportar estados beneficiosos para la batalla. Ok, o sea, que tengo que escoger uno de estos, ¿verdad? A ver. Arrojo, nivel 1.
Ok. Vitalidad máxima. Eso no es ninguna tontería. Capacidad ofensiva más 30. Y más 10. ¿Qué sentido tiene hacer entonces? No entiendo. Hostia. Arrojo nivel 2, vitalidad nivel 2. Márcate uno de estos, ¿no? Hostia. Espérate. Arrojo nivel 10. ¿Puedes hacer esto? Claro que sí, hombre. ¿Para qué me pones todos los demás? Si esta es la puta hostia. Mira eso. Arrojo nivel 10. Fondo físico. Y antiveneno. Estupendo. Joder, tú el plato. Parece que me voy a meter la mano y me lo voy a llevar. ¿Tengo que hacer algo? Ah, vale. Subido a dos niveles, así y pico. Dos niveles y pico. Maravilloso. A ver. Noctis pesca nivel 1. Gladio supervivencia nivel 1. Cocina nivel 1 y fotografía. ¿Fotografía? Aquí todos con algo útil y el otro haciendo fotos. Quiero decir, tú pescas, tú cazas, tú cocinas y tú haces fotos. Ok. Chapo. Ay, Dios. Pronto aprovecha cada momento del viaje para sacar fotos y luego los comparte con el grupo al hacer noche. Podrás seleccionar las que más te gusten y guardarlas con X. ¿Really? ¿Cómo no? Claro que sí. Of course, ¿eh? ¡Claro! ¿Cuándo te has hecho esta foto? En fin. Esta da el pegote. ¿Pero cuándo te has hecho esta? No sé. Aquí, medio cuerpo cortado, ¿sabes? Se me super amigos. Hey, isn't that... Isn't what what? Just my imagination. Ok. ¿Y esto? Tapose de... Yo qué sé, por ejemplo. Esta mola. Yo qué sé. Y está ahí, madre mía. Pues ya está. Ya estaría. Por supuesto, adelante. O sea, vamos. A ver, puedes guardar manualmente a través del menú de pausa. Esta opción no estará disponible en ciertos momentos, como en batallas, en las mazmorras o durante eventos. Ok. Menú de pausa, guardar. Gracias. Muy amable. Como un padre para ella. Ever since they got back, Sid's been the only one looking after her. Rather more than a middling mechanic can handle. All things considered, I'd say she turned out okay. Well, like any girl, you just need to treat her right. Treat her wrong and Sid'll stuff his wrench where the sun don't shine. Take care of the car and it will take care of us. Yeah, the car. Ok, bueno, de momento vamos a dejar este capítulo 2, que ya digo, me tengo que adaptar todavía a este puto juego, maldita sea. Así que nada más, dejamos el capítulo 2 por aquí y continuaremos.